A través de internet, utilizando las plataformas digitales que nos dan la posibilidad de contactar con las bandas, no de forma presencial, pero al menos sí, lo hacemos de esta manera. Tenemos una nueva banda de dos personas que seguramente las conocerán más por su vínculo con el rock and roll que en lo que es Diatlov, que un poco se escapa, entre comillado, de ese estilo musical. Pero la historia es cómo surge la idea de crear una banda como Diatlov. Hola, Jonás. Nunca dijimos de hacer un dúo electrónico, sino en realidad salió todo fácil. Una tarde estábamos aquí, llamé a Debo, le dije, sube para el Choso para que te cantes algo. Vino, nos grabamos el caos, que es el tema que ahora está en el vídeo. Y empezó a subir tardes y cada vez que venía, pues hacíamos un tema. Me embaucó completamente. Exactamente. Partiendo de como decíamos al principio, de una banda de como La Masacre, que tiene un público igual más adaptado a lo que hacen, pero realmente existe un público real, o al menos en Canarias o en Tenerife, donde son ustedes, para la banda. Realmente que yo que pienso que hay un público, pero bastante pequeño. Porque aquí lo que suena de electrónica son otros, o sea, lo que más le gusta a la gente son otros sonidos. No, más tirando, no sé, incluso hasta el reggaetón más electrónico que hay por ahí. Esperemos que tengamos en un futuro un poco más de cancha, pero público, no sé si bueno, existe ahora gente, mismo. Hay un montón de gente haciendo electrónica aquí. Lo que pasa es que... Sí, y además incluso ya no es el tema del público, sino que además se atreven a editarlo en un formato yo no sé, obsoleto no está porque lo tenemos físicamente, ¿no? Pero cuando a día de hoy el vinilo es el que está pegando otra partida, vez, ¿no? Sacas hasta partida, ¿no? Sí. Después te cuento por qué vino partida. Mucho cariño. No, pero te decía, digo, en una época donde el vinilo vuelve otra vez a pegar con tanta fuerza, se vuelve al formato casella, al bolivite para rebobinar la cinta, ¿no? Y además incluso los oyentes pasan facturas nuevamente ahí detrás de la edición de esta cinta que tenemos aquí en la mano. ¿Puedes decir? Sí, ya quisiéramos sacar el vinilo. No hemos tenido la oportunidad, pero sí, estaría bastante bien. A muerte con los 80. Mientras tanto, la cinta... Ya no hay doble reproductor para pasarse, ¿no? De todas formas, tío, es lo de menos, el formato. El rollo es sacarlo. Sacar algo, tenerlo ahí para el futuro. Sí, lo importante es tenerlo físicamente de alguna manera. Claro, y hasta igual que sea vinilo, cassette, CD, hasta que te cagas. Yo tengo CDs y te tienen los CDs, tío, no tienen nada, te están de puta madre. Solo que más del 50% de la población no tiene reproductores de CD, pero bueno, no pasa nada. No, pero bueno, sí. tienen un Bandcamp, que ahí sí se puede escuchar todo de forma digital. Sí, pero cuando estás en casa y revisas a qué voy a poner, si no la tienes en formato físico, como que se va olvidándolo, ya durante un tiempo a lo mejor que te gustó, que ha salido algo, pero luego ya como que, no sé, eso por lo menos me pasa a mí. No, y además tiene una premisa como bastante ahí a rajatabla, no sé si decirlo de esa manera, lo del hazlo tú mismo. Además lo decía un poco al principio, ¿no? Que de repente aparece unas bases, llamas a Debo hace las voces, y ustedes se lo comen, ustedes se lo dicen y ustedes se lo hacen. Sí, todo. Sí. Todos los videoclips, todo. Una de las razones que hacemos este estilo es porque no hay barreras. ¿Sabes? No hay barreras ni la necesidad de mostrar algo sumamente profesional, digámoslo así. Que no sé, tío.
hoy en día tenemos un montón de herramientas para hacer cosas en casa, aunque no sean profesionales. Y yo pienso que el rollo es sacar, mostrarla de alguna manera u otra, aunque suenen mal. Antes oíamos cosas que estaban súper mal grabadas, tú lo sabes, o nada, maquetas. Bueno, que sonaban como el culo y oíamos, la oíamos 100.000 veces. Y nos importaba una mierda ese sonido, o sea, que porque ahora tanto rollo con, no sé. Sí, lo puedes hacer mejor que mejor, mejor. Y si sí, puedes ir a un estudio de puta madre también, pero si no, hazlo en mi casa. Los tristemente conocidos como los unipistas, que era el player red de un ensayo o de un directo que se grababa y aquello sonaba como sonaba, vamos. Y en muchas bandas es lo que tuvieron y es lo que tienen, vamos. La maqueta corrosión, pues suena como el puto culo. ¿Cuántas veces oímos eso, Julián? Tato, tú no escuches esto. Te lo he dicho un millón de veces, tío. Me dejaré razón. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Eso sí es verdad. Además, tuvieron una presentación un tanto acelerada. Iba a ser el equipo en equipo para donde iba a hacerse la presentación. Y de repente aparecen en Gran Canaria en el Rock and Boom presentando por primera vez en directo a Diatlov. O sea, una cosa que ni ustedes se lo esperaban, ni se lo esperaba nadie, ¿no? Pero nadie. Sí. Estaba nosotros. Un domingo, sí, pero en la cama. Esto de que las sabanitas calentitas, tal. No, llama a Carlos, no, mira, que si nos vamos dentro de dos horas, cogemos el barco y nos vamos a un festival. Pues vamos. Y nos encontramos contigo, ¿te acuerdas? Sí. Y una cinta partida. Una partida, y tuvo una jarra de cerveza fría la otra. Sí. Y nosotros muertos de calor. Al final salió muy bien el concierto para lo que esperábamos, que todavía no estábamos nosotros, según nuestro criterio, al 100% preparado para la presentación. Fue una puta locura. Pero salió bien y fue una buena experiencia. Escapamos. Fue divertido. Escapamos. No, pero Yo creo que las cosas cuando salen así salen mejor, que planeándolas. Sí, exactamente. Eso fue es divertido. Cuando dice, salimos un ratito de tranqui. Y al final Salud. Y al final. Estamos de vez en cuando para disimular. Y al final el tranqui se convierte en que pasas ahí un montón de tiempo. Pero oiga, y la sensación sobre ese concierto en sí, sobre esa presentación casi in extremis, supongo, bueno, lo acabas de decir, ¿no? No estaban afinaditos como realmente querían, pero oiga, que sonó aquello bastante bien. Puta madre. Una sorpresa, la verdad. Pero que no dio tiempo ni a pensar. Fue llegar, probar el sonido, ir al hotel, cambiarnos corriendo y empezamos los primeros. Plan como... La culpa de todo la tiene Zurda por darse los clavos. Sí. En parte sí. En parte sí, es verdad. Las miguillas de guerrilla. Sí. Fuimos a Rita esa noche. Sí, qué bueno. Y ahora es nuestra representante y estamos contentos. La verdad que sí, se lo curra muy bien y es una persona muy simpática. Nos trató de puta madre allí, la verdad. Muy sí. Profesional, ¿eh? Qué guay decir yo que lo conozco desde ya una vida casi, no voy a decir lo contrario. Es todo lo contrario, no voy a decirlo, evidentemente. Me quieren viendo.
espero. Si vienes, te espero. Acabemos ya con esto. El videoclip, hablaban antes de también del videoclip, siguen saliendo los mismos personajes, familiares por supuesto, pero que no sé si es una continuación del primero que grabaron o es que van a ser, digamos, los personajes fijos en cada uno de los videoclips que Dietro saquen. Sí, en principio esa es la idea, de que sean los personajes fijos. Hasta que alguno diga, mira, hasta luego. hasta que nos corten el grifo. Aquí llegamos y la idea fue de Eider, la verdad. Y nos encantó y la idea sí que es empatarlo, ¿eh? El final del videoclip primero empata con vestidos igual de los personajes y todo. Que bueno, se supone que se van en una amanecida y aparecen en una casa. Mm. Y van igual vestidos y bueno, la verdad que lo hacen muy bien, dimos en el clavo, ¿eh? Muy contento y orgulloso con el trabajo que han hecho. Y si son familia, ¿cómo es orgullo todavía? Vamos. Eider es mi hijo. Y Jone, pues, es el hijo de Joey, el de la rata. Como o sea, que queda todo en casa casi. Es así, en Canarias todo así. Nos prestamos, nos usamos unos a otros. Pues, la verdad que es muy bien. Ya la habíamos cogido en un performance que la habíamos hecho hacer anteriormente y vimos que tenían pues cualidades y ya los cogimos a los dos. Sí. Claro, perfecto, hermoso. Igual eso pues se convierten en la imagen videográfica de Diatlón, ¿no? Sí. Que aparte yo creo que la electrónica y el vídeo a veces igual como que van ahí medio conjuntados, ¿no? O es una parte que depende casi de la otra. A nuestra imagen visual. Sí, exactamente. Los cogimos en la historia y ya sabemos cómo vamos a hacer el otro. Y los cogimos bien piditos, ¿eh? Para que todo salga. A medida que vayan sacando discos, van. Hombre, para algo le estamos pagando ahí 1,000 pavos a los pibes. Sí, claro, no me jodas. Coño, no me jodas. Y bastante, ¿eh? Para pagarle. Y seguridad social y todo. Son un riñón, ¿eh? Bueno, a ver, aquí viene lo difícil porque los nombres Vladimir Mayakovsky. Es el eje principal de este primer disco, pero seguirán, o sea, en sucesivos discos seguirán manteniendo la obra de Vladimir o ampliarán a otros. ¿Cómo tienen enfocado en esa situación o en ese aspecto las letras de la banda?
A ver, la obra de Mayakovsky, que es revolucionario ruso, comunista, futurista de la época de 1915, por ahí, más que nada es una inspiración. Una inspiración porque todas nuestras letras están basadas en la crítica social, como dijimos en la entrevista anterior, constructiva. O sea, creemos que nuestra idea es que las críticas hagan reaccionar a la población y nos una, por decirlo de alguna manera. Entonces, más que nada es una inspiración y seguirá haciéndolo, ¿no? Creo que estará presente en los futuros discos también, pero vamos, que fue una referencia en el momento para que también mucha gente al igual no lo conoce. Sí. Y sobre todo la gente joven al igual no conocen su obra y merece la pena, porque no es solo un gran poeta, sino también es un hazlo tú mismo también, ¿no? Él también escribió cine, interpretó su propio cine, es también pintor y merece la pena conocer a un artista así, ¿eh? Pero vamos, más o menos, no sé si te he contestado. Yo lo dejo aquí por Débora, no tenía ni puta idea. En un blog de Clavarier, yo no sé si es juego con hacerlo con acentuado o no, pero bueno, él habla de ustedes como uno de los proyectos o una de las bandas con más proyección dentro de las Islas Canarias. Supongo que eso, alguien que controla sobre todo ese estilo musical, tiene que ser como una inyección de adrenalina bastante grande, ¿no? Pues nos sentimos agradecidos porque no tal nos haya escrito el rollo, pero la verdad que se tomó el tiempo de hacer el rollo y de puta madre. La verdad que bien, aprendimos un montón de estilos que ni siquiera nosotros sabíamos. ¿Qué hacíamos? En este caso. Y vamos mucho con el rollo, pero no sé. Fue todo un honor, ¿eh? Sí, fue todo un honor y la verdad que la hemos leído varias veces y... El nota controla, tío, un pibe de puta madre, DJ el nota. Además el tío disecciona el disco con estilo, cascado, con atmósfera, con un montón de cosas. Y si encima dice tú, ¿en serio? Si yo hacía lo que estaba escuchando, me gustaba y la verdad, tío, que de puta madre, porque... Al final todos somos una familia, ¿no? Porque unos hacemos música, tú ahora, por ejemplo, estás escogiendo de tu tiempo para seguir, ¿no? Para fomentar. Fomentar este rollo, loco. Quien escribe, quien tal. En realidad todo es una cadena, ¿no? Todos somos un equipo. Sí, no, pues mira, en eso sí es verdad. Ustedes, nosotros, los que estamos arriba, los que están abajo. Sin unos y otros, realmente al final no existiríamos ninguna de las dos partes, ¿no? Si no le diéramos ahí... Para cualquier banda que saca un disco, porque es un esfuerzo que te caga sacar esta mierda, dedicar un montón de tiempo en hacer todo esto, ¿no? Y yo qué sé, tío, que llegue un pibe como Joel. Yo que lo digo bien, Joel. Sí. Joel. Pues... Que el nota se tome la molestia, ¿no?, en hacer esto, porque coño, a la banda, tío, yo creo que a cualquier banda le mola el rollo, ¿sabes? Sí, sí. Una crítica de tu disco, ¿sabes? No, y tan técnica, tan bien hecha y... Yo leo las de otras bandas y de puta madre. No te escribe bien. Lo agradecemos desde aquí. Gracias. Hay un montón de gente haciendo reseñas guapas, tío. Y ahora se espera nuevo disco, que ya está. ¿Tenemos disco? Ahora hacemos la pregunta nosotros. Yo no tengo disco, yo solo tengo cinta. ¿Sacar un disco también? Ah, vale. Sácalo Walmart. No tiene CD. Sí. ¿Bona? ¿No tiene CD? No, yo solo tengo la cinta nomás. Y encima rota. Se lo enviamos. Y una camisita. Ya. A ver, que se van a adelantar las preguntas antes de hacerlas, coño. El disco, ya tenemos el disco ahora mismo, invitados en el número perturbador, pero ya están en proceso de un segundo trabajo discográfico. O sea, esto va a... Que me lo diga, mira, a todo meter, ¿no? Hasta ahora mismo estábamos grabando.
plan, ah, como es a las 9:30, pues quedamos a las 5:30, grabamos todo lo que podamos. Así me tiene explotado. Bueno, hay fechas, todavía no hay fechas del disco. O sea, me imagino que está grabándolo, pero como no tienes opinión, pues... Tenemos siete temas ya con vos y todavía tenemos un par de ellas ahí por mirar. Vamos todo lo más rápido que podamos. Pero a veces el tiempo... No tenemos tanto tiempo, ¿no? Para este año sale. Esperemos que salga para este año, sí. Esperemos, colega. Sí, sí. Este año todavía es largo. Yo soy un puto nervio. Sí. Debo más. Sí, quiero aprovechar el tiempo milimetrado. No, claro. El programa a las 9:30, pues, grabamos hasta las 9. Sí, sí. Pero bueno, es divertido. Y sí, no, si no, no se soportarían tanto en la masacre como encima después un proyecto entre ambos, ¿no? Imagino que eso es, bueno, pues como el yin y el yang, uno va... Sí, no, no, bueno, la... con todos los colegas pasa lo mismo. Exacto, y que diga lo contrario, miente. Entonces no es amigo, de verdad. No. Bueno, pues señores, que vamos a ver, que esto son, tenemos 30 minutos, no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿No? Además, el Zoom este solo nos da 40 minutos, o sea, que yo no sé cómo estará, pero debe de estar andando por ahí más o menos. Así que la pregunta final es la pregunta que... ¿Qué pregunta te harías que nunca te hizo nadie? Bueno, que vamos, que digan lo que les da la gana prácticamente. Vaya. Ah, chiquito caqueado. Que se resume, diría. Eso se resume. ¿Quieren añadir algo más ustedes al final de esta entrevista? Bueno, cogiste un poquito en braga, ¿eh? Esta no estaba, ¿eh? ¿Cómo es el rollo? ¿Qué pregunta quieres que nos hagas? Que digas algo. Que si quieres añadir algo y si te quieres hacer una pregunta. La puta guerra, que se acabe la puta ¿alguna guerra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como en clase. Yo. Yo por lo menos, o sea, queremos agradecer a toda la gente que nos apoya, sobre todo a la familia que nos está aguantando y un montón de horas que de dedicación a esto, y hay que agradecer, ¿sabes? Sí, coño, gracias a la gente que compra el disco, a los conciertos y apoya no solo a nosotros sino a todas las bandas, tío, a las bandas, no te digo a todas porque... Y que la gente joven se anime a hacer lo que quieran, ¿sabes? Es un mensaje, porque a veces, no sé, no piensan que pueden hacer algo, o tienen prejuicios porque técnicamente a lo mejor no sé, y deberían de probar, y seguro que en la música es donde mejor puedes crecer a todos los niveles. Exacto. Estamos aquí en... por pasárnoslo bien, esto ya lo sabes, esto no va a ningún sitio, salvo hacer un par de cosas guapas de vez en cuando, un par de conciertos cuando caen, y estar la satisfacción personal, tío, ¿no? De sentirnos orgullosos, sí. De pasar el rato haciendo lo que nos gusta, y ya está, tío. Y hacerlo lo mejor posible. Y ya está, tío. Mira, vamos a irnos de una manera guapa. A ver, pongo una primicia del nuevo disco y cortas cuando quieras. A ver, porque esta tarde me puso Mecano. Hombre, para qué. No lo conocía, ¿verdad? Te sorprendió. A Mecano, ¿no? We'll be right back.
Gracias.